Vamos a irnos con la receta del día de hoy. ¿Qué voy a hacer, señora? Voy a hacer, ¿viste esas croquetas de arroz que vos rompes así, tan queso adentro? Esas que hacía antes la abuela o mamá, ¿verdad? Bueno, para esas croquetas de arroz, ¿qué voy a necesitar? Voy a leer un poquito y ahí vas a tener la placa de los ingredientes. Como te dije, croquetas de arroz. 200 gramos de arroz, que ya tengo acá. Un puerro, acá tengo. También si no tenés puerro y no estás acostumbrada a usar el puerro, puedes usar una cebolla, ¿sí? 200 gramos de queso mozzarella, un poquito menos también no hay problema. Pero lo ideal es que sea cremoso y tenga mucho queso adentro para cuando rompas. También un poco de queso untable, crema, estos quesos que se usan para poner sobre el pan, ¿verdad? Dos yemas de huevo y galleta molida o pan rallado para apanar y preparar nuestra galleta. Un poco de harina también podés usar, ¿sí? Voy a empezar con esa primera receta, porque tarda más en hacerse, y después seguimos con la otra, que va a ser un plato campestre con carne, vegetales, choclo. Mira, voy a arrancar. Agua. Vamos a saborizar nuestra agua para hacer el arroz, ¿sí? Voy a poner dos dientes de ajo, así, pongo un poquito más porque son chiquititos, ¿sí? Ajo. Eso va a saborizarlo. Voy a poner agua. Perdón, sale del agua, ¿sí? El agua, ¿qué temperatura? Natural, ¿sí? El arroz. Voy a hacer croqueta. Estuvimos haciendo la semana pasada. Bueno, me acuerdo si fue ayer. Ayer parece que usamos arroz también, ¿verdad? Hay dos clases de arroz. Está el arroz parbolizado, peche, si me puedes pasar igual. Y el arroz común. Para hacer que el arroz se pegue, usas siempre el arroz común y no le saques el exceso, como yo lavo a veces para sacar el exceso de almidón, porque el almidón es lo que voy a lograr que se aglutine, ¿verdad? Muy bien. Venime acá, Dani. Y Pablo. Señor. El maíz. Sí. Tiene muchísimas propiedades. Muchísimas. El maíz es uno de los alimentos más completos y contame, forma parte de la dieta del paraguayo, ¿eh? Sí. Mira, bueno, maíz es harina de maíz, choclo, ¿verdad? El pororó. El pororó es muy bueno para la ansiedad. Pues vos te podés hacer un balde de pororó, comer y no te va a engordar demasiado, ¿no? Después solamente tiene aceitito y es el pororó. Con un poco de sal nomás. Poquito de sal, ahí está. Porque si le metes pororó con sal y agua o coca, ya, te hinchas todo. Mira, acá tenés. Se puede ver desde arriba o vas a ir de vos. Mira, ¿ves el color? Este es el arroz parbolizado. ¿Cuál es el arroz parbolizado? Es el que tiene un tratamiento, ¿verdad? Químico o de cocción, en lo cual queda libre prácticamente de almidón. Entonces queda el grano nada más. Y no se pega, no vas a lograr que se aglutine. Podés ver la diferencia de arroz, del color del arroz común, que es blanco. Blanco es sinónimo de almidón. Medio marroncito es ya está libre del almidón. Sí, voy a usar obviamente el arroz común para esta gallina, ¿sí? Gracias, Peche, por conseguirme el otro arroz y poder explicarle a la gente. Hoja de laurel le voy a agregar, ¿sí? ¿Está? Y esto voy a llevar a cocinar. Sal, hoja de laurel, unos dientes de ajo para saborizar, ¿sí? Y ahí es. Para que mi arroz no sea tan caigüey, ¿sí? Por otro lado, voy a tapar acá. ¿Se puede tapar el arroz? Sí se puede, para que levante más temperatura. No tenés tapa, deja de tampado. Ningún problema. Acá te eché también, por un lado, el puerro que siempre te digo, doña Armi, que dejes en agua. ¿Para qué? Para que salga toda esa arenilla que tiene de la vista. Por otro lado, voy a agarrar acá y a limpiar. Oh. Pechis y enero, me dijo. Enero le bajo.
Pues, ¿qué pasa? Que los perros no se recuperan de enero, güey. Que la febrero. Y ya, oro, cuando dijiste todo, yo terminé ya el mes. Febrero, cortamos en rodaja, mira. ¿Ves? Mira, te quiero mostrar algo. Cuando vas a cortar, vení acá abajo, Dani, mostra primero. Y ahí el choclo, por favor. Chopins. Señora, cuando vos vas a cortar el choclo o algún producto duro, nunca, como yo iba a hacer así con la mano, porque corres el riesgo de que se te resbale. Ay, papá. Entonces, un trapín, apoyás, pones encima del cuchillo y ahí está. Ah, trabajar con seguridad en la cocina. ¿Ves? Un trapito ahí y cerro. Vamos a agregar los choclos. Ah, mira. Para que se habla. Ahí está, mandíbulas. Vamos adentro ahí, Dan, con todo. Todo, meter la cámara adentro ahí. Chirrin, chirrin. Ahí. Y vamos a poner acá los choclitos que me quedaron. ¿Qué voy a hacer? Eso es lo que quiero saber. Vamos a tapar. Se cierra muy fácilmente. Tengo aceite y voy a ponerle una cucharada de manteca. Manteca en el aceite y voy a rehogar. Bien loco eso. Uy. Cuidado. ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque soy un guapito. No, porque generalmente está húmedo en la ollita. Sí, pues tenés que tener cuidado. Sí, sí. A todos los cuidados. Claro, en la casa. Porque el agua con el aceite, ¿verdad? El agua. Ah, ¿sabes qué era? El agua del cuerdo. Ya está. Ah, el agua del cuerdo. Sí, ¿ves? Ahora, el asado. Voy a rehogar. El puerro en crudo no es tan puré, ¿sí? Pero cocido en ñandilla. Es una delicia. Una delicia. Un complemento espectacular para los tomini. Totalmente, señora. Ahora, ¿qué voy a hacer? Cuéntame. Mira, tengo acá para hacer, tengo el arroz. Veníme acá. Veníme si quieres acá, Isaías. Mira, ¿ves cómo tiene que quedar tu arroz? Ah, mira, un poco. ¿Eh? Creo, nada de pegarse, nada, o sea, en la olla, pero sí que se pegue entre ellos. Estoy, en la arroz. Entre ellos que se pegue. Claro. Arroz de arroz. Saco la hoja de laurel y todo lo que ya no necesito. El algo también le va a sacar. También. Porque estaba con camisita. Ah, pues. ¿Ves? Ahora. Ahí hay otro. Acá hay otro. ¿Sí? Puede dejar también, ¿sí? Ahí. Claro, total. Y acá, que se haga el loco come. Le voy a agregar el puerro, pero voy a esperar que se cocine un poquito más. Queso. Queso cremoso. Estos quesos cremosos son paraguayos. Hay muchas, todos nuestros lácteos en el Paraguay son fabulosos. Ah, buenísimo. Este es de trébol, creo que. Sí. Bueno, le agrego el queso cremoso. Queso cremoso. Este es para untar. Y son más económicos que los que vienen en nuestro país. Exactamente. Mira la mezcla del esto, obviamente. ¿Ves cómo está? Mira. Qué loco eso, che. Arroz. Nunca pensé hacer así un arroyo. ¿Viste? Pero este es para hacer croquetas. Para la concreta, claro, güey. Ahora tengo que dejar enfriar bien esto, ¿sí? Tampoco. Y el huevo ahí le va a... Claro. Así mismo. ¿Está? Bueno, señora, ya está la primera. Mira lo que es. Mira el tabú. Ah, la cortilla. Ven. Mamá. Con el huevo así. Con el huevo. Pero ya se va a cocinar. Ah, ya se va a cocinar. Dejo enfriar un rato esto. Sí. Ay, qué emoción. Quiero comer la receta. Mira, hago el salteo en aceite de oliva. Ajo. A esto, señora. Esto es cocinar con amor. Le agrego un poco de tomillo. El tomillo, las hojitas, ¿verdad? No la ramita. El tomillo, el tomate y el ajo. Le tiraba unos fideos acá. Mamadera lo que te va a salir. O sea, utapeja. Me gustó el todo. Todo. Bueno, esa croqueta está. Ay, es completa, mira. Diabólica. Por favor, un poema, señora. Croqueta. Es un vino, una bebida. Bueno. ¿Ya estamos? ¿Está? Sí. Yo. Ponerle para la foto ahí y después vamos a comer todo. Mamá. Ya hemos terminado el día de hoy con una cosa deliciosa de sabores. La carne salteada, perdón, señora.
croquetas como antes. Bueno, nos despedimos. Bye, gracias.